Thank you.
Entrada, el balón que lo escupe el aro. Ojo a la contra, a la carrera. El tiro dentro. Canasta de Pablo Yarnot. 4 puntos seguidos. Las del ala pivot. 3-0-6. Vence el conjunto aragonés. El 9 Huesca, la magia. Cuando ahora se eleva desde muy lejos. El rebote es para Malo. Ojo ahora a la transición, buscando la pelota en Namayadom. Falta. Vemos la repetición, como le soltó el brazo. Y ahí falta. Que sacará desde línea lateral. La juega Luis García. Intenta encarar el semigancho dentro. Vale, la canasta de Jorge Lafuente. Habrá tiro libre adicional.
Va con el tiro dentro. Jugada de tres para el Love Huesca. Juega el Mollet. Intenta meterse debajo de canasta. El bote es bueno. El juego de pies. Hubo falta debajo de canasta. Falta de Malo. El primero dentro. Va con el segundo. Se va fuera. El rebote es para Malo. Jugándola Luis García. Viene a buscarla Pablo Yarnoz. La mete abajo. Va a intentar levantarse. Malo. Hubo falta. Sacará de fondo el conjunto del Vallés Oriental. Cuidado con los bloqueos debajo de canasta. Amaga, encara, la va a dejar fuera. Ojo porque le quedan 8 segundos para lanzar. Vuelve a percutir. Cuidado porque encara canasta. Bien, se revuelve dentro. Se apoyó en tabla. 15-12. Vuelve a jugarla el Love Huesca. Ahí encarando por el centro. Está debajo, solo Malo dentro. Primeros puntos de Malo. De nuevo con la zamarra del conjunto alto aragonés. Jugando en posición de base. Amaga con el tiro. Cinta. Se apoya en tabla adentro. Qué bien la jugó. 1-0-3 para que acabe este primer cuarto. Moviéndola el Love Huesca. Aguantando el balón. El tiro desde su casa. El rebote. Hubo falta. Si la señalaba el colegiado, le dice al jugador aragonés, al señor Pablo Yarnoz, que no quiere problemas. Falta precisamente de Yarnoz. Como es quinta, irá a la línea de tiros libres. Tirará el primero. Se va afuera. Va con el segundo. Esta vez sí. La juega el Peñas. Viendo, la tiene que sacar fuera. Ojo porque se eleva. El tiro se le queda corto. El rebote es para Malo. La vuelve a sacar fuera para Yarnoz. Aguantando la bola. En cara. Dentro. Qué bien la levantó. Canasta. El conjunto aragonés. 20 segundos para que acabe este primer cuarto. Jugándola el Mollet. El tiro desde su casa, lo escupe el aro, quedan 7 segundos, a la carrera el Peñas, por el centro Malo, se va afuera y acaba el partido. Ojo porque ha podido valer, podemos estar en la canasta de la temporada,
Indican que estaba fuera. La verdad es que justo saltaba cuando sonaba la bocina. Tendríamos que ver la repetición. Pues nos hemos quedado sin canasta de la temporada. Quedará para la Moviola. Vemos ahí al míster a Santiago Cerdán, junto con Mateo Santamaría, los miembros del staff técnico de el Peñas del Lobe Huesca, dando instrucciones a sus jugadores en este primer cuarto que han conseguido remontar después de un inicio fantástico del conjunto catalán del Mollet. Despide intensidad Santiago Cerdán a sus jugadores. Saltan de nuevo los dos quintetos. Se iniciará el segundo cuarto. Sacará desde el medio campo la escuadra catalana. 19-15. Así es como se va a iniciar este segundo cuarto. Busca la línea de fondo. Jugando el Mollet. En cara a canasta, se eleva. Entra limpia. Los puntos. Cuando ahora el Lobe le marca el bloqueo. La vuelve a meter dentro. Aguantando el balón. Intenta elevarse, la saca fuera. El tiro es de tres. No entra. Acaba de sonar la bocina. Indicando que se había finalizado, los 24 segundos. Jugando desde fuera, ojo que encara, se va a apoyar en tabla, adentro, vale la canasta y habrá tiro adicional. El adicional no falla. ...19-20... se vuelve a poner uno arriba el conjunto del Vallés Oriental. No, la bola la mueve el Lobe. Caraba canasta, la dejaba con la zurda. Canastón de Diego Gallardo. 21-20, continúa el toma y daca esta jornada de la Liga de Plata. Vuelve ahora a intentarlo. Hubo falta. Se la pitaron en el bloqueo. A Luis García. Sacará de fondo. Vamos a ver quién la recepciona. Vamos a
acaba con el tiro de tres, se la juega desde su casa adentro. Está con la mano caliente, no se lo pensó dos veces. Y coloca el 23 en el marcador. Dos abajo el Peñas. Jugándola, buscando el hueco. Encara, hace que vuele. La vuelve a meter debajo, el gancho desde la cadera. Canasta, 23-23. Jugándola al Mollet. Le tiraba bien el bloqueo, se va a levantar. Cuidado porque intentaba de nuevo percutir en la canasta de Lobe Huesca. Amaga ahora, la va a dejar debajo, la roba el Mollet a la carrera. Cuidado porque el bote se le quedó atrás, se lamentaba el jugador de la escuadra catalana. Sacará de banda. Jugando ya el Lobe. La viene a buscar Diego Gallardo. La deja debajo de canasta para que se eleve Joel Endondo. Y ahí sin oposición. Coloca el 25-23. Jugando al Mollet. Él le tira el bloqueo. Amaga. Se va a elevar. El balón que lo escupe el aro. Jugando para el costado Luis García, se sube a la moto, la va a dejar fuera, el tiro es de tres de Diego Gallardo dentro. 28-23, pues se alarga la distancia de los aragoneses sobre los catalanes. Esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. 6-36 de este segundo cuarto. La maneja el Mollet, que viene en cara. El rebote, intenta elevarse, se abre el hueco, la deja en gancho, dentro. 28-25. Jugando la Lobe Huesca, la pide Gallardo, Gallardo que está solo, la va a dejar. Aro pasado, dentro. Y se eleva el balón que lo vuelve a recuperar. Está dentro. La canasta de Marc Blanch. A la carrera. Xavi Lasalt. Hubo falta. A punto estuvo de colocarla. Y ya disculparéis. Pero esto es lo que tiene hacer narrar en remoto. Que no teníamos la alineación del conjunto catalán del recambios Gaudí. Porque no nos la habían facilitado, os pedimos disculpas. Y ahora sí, ahora ya tenemos a todos por igual. Va a lanzar el primer tiro. Xavi Lasalt, que se ha ido fuera, va con el segundo. 27 años, 1,90 de estatura. Ese sí que va adentro. 30-28. 5-33. La juega el Lobe. Viene a buscar a Jorge Lafuente. Para Ale Rubín. Ojo porque ahora sí que se mete debajo de canasta. Se la dejó prácticamente en el suelo. Se tiró a por la bola. Tony Figuerola. Que es quien se va al banquillo. Y entra en cancha Max Sese. La juega de fondo. Alex Rubin. Ahora en cara, está debajo de cara. Hasta se le va Jorge Lafuente dentro. Le ganó la apuesta al hombre del Mollet. La sube Xavi Lasalt. Ojo, porque va la carrera, se ha subido a la moto. Va hasta la cocina. Tuvo que meter la mano
Joel Endondo. Y hay falta del pívot de este Huesca La Magia. Love Huesca La Magia. Continúa moviendo el banquillo Josep María Marsá. De nuevo en la línea de tiros libres. Xavier Asalit va con el primero. Dentro. Jugará el segundo. La bota. Un bote infinito. El segundo no encuentra premio. La sube Jorge Lafuente. Ojo al bote. En cara a canasta. Intentó hacer la frivolite a Ale Rubín. No le salió. En este duelo precioso que están teniendo entre Xavier Asalit y Rubín. La saca afuera. Pero va para Asalit. Asalit que encara. La intentó dejar a tablero. El juego de muñeca precioso de Asalit. Le va a dar descanso su mister. Y entra al terreno de juego Carles Marzo. Saca de Rubín. Se la dejaba a Dom. Continúa Rubín. Viene a pedir. La viene a jugar a Dom. Para la posición de Jorge Lafuente. De nuevo a Dom. Amaga. Se mete hacia adentro. Sale hacia afuera. Buscaba la tabla. Hubo falta de Ignasi Belver, del ala pívot. 28 años, 1,97 de estatura. A la línea de tiros libres. En la merienda, Dom. Va con el primero. Dentro. Dentro limpio. 33-29, 4-22 para que acabe este segundo periodo. Jugará el segundo, resopla, mira la canasta, da un bote. El balón que lo escupe el aro, no lo pudo rebañar Joel Endondo. Y ya la juega Carles Marzo. La viene a pedir, la viene a jugar Sergi Tel. Cuidado porque intenta levantarse, la rebaña en el aire Joel Endondo. Jugando el Peñas. Viene a jugar Diego Gallardo. Se fue del bloqueo. Vuelve a apoyarse Jorge Lafuente. Lafuente que ya se ha revuelto. Intenta abrirse el hueco. Ganando la posición. Cuidado con los pasos. Se la van a pitar. Sale a la carrera ya Carles Marzo. Parecía que encaraba al aro. Cuidado porque entraba como una salación Ignasi Belver. Falta. Irá de nuevo a la línea de tiros libres. Se sienta Joel Endondo y entra de nuevo Malo. José Antonio Malo. Falla el primero. Ignasi Belver se enfrentará al segundo. Esta vez sí que anota. 33-30. Tres arriba el Peñas. En labores de base, Jorge Lafuente. Apoyándose en Adom. Viene a buscarla Ale Rubín. Ahora sí que la está pidiendo Malo, que estaba absolutamente solo. Cuidado porque va a robar la pelota al Mollet. Aguantándola para que se eleve Carles Marzo. Aguanta, espera la llegada de su compañero que está libre. De marca adentro. Ahí lo veis. No se lo pensó, recibió el balón. Se elevó. Y canasta clara, canasta limpia. Cuando vuelve de nuevo a Dom, se apoya en la tabla, el rebote es para Malo, la saca afuera, jugándola Jorge Lafuente, de nuevo para Dom,
a Donk en cara. Vale, Ibarse malo. Pudo haber falta, no la pita el colegiado. A la carrera la deja Marzo. Dentro Marc Sese. En un triple y una contra de Sese. Ha conseguido poner por encima a la escuadra de Josep María Marsa. 33-35, 2-30 para que acabe este segundo periodo. Justamente en esta imagen, como reciben las arengas del míster de Marsá. Continúa dando instrucciones el staff técnico. No han salido los aragoneses de esa cancha. Esperan los catalanes. Y sacará de fondo el equipo aragonés. Valdove. Buscando jugársela a Gallardo. Gallardo que se hace el hueco. ¡Dentro! ¡Triple de Gallardo! Coloca a su equipo por delante. 36-35. 2-0-2. Cuidado porque se hizo el hueco. Ha pitado falta. Falta de Jorge Lafuente. Porque le ha pitado antideportiva. Le pitó la antideportiva. Y afrontará el primero Marc Sese. Dentro, la bola será blanquilla. Le vale para igualar el encuentro. Jugando el conjunto catalán. Por mediación de Tell. Se levanta adentro. 36-38. 1.47 para que nos vayamos al descanso. La juega Adam. Adam que encara, la saca fuera. Para Gallardo. Gallardo para La Fuente. La Fuente busca el aro dentro. Vale la canasta. Y habrá adicional. Le saca la falta a Ignasi Belver. Absoluto toma y daca el que estamos viviendo aquí en el Palacio Municipal de los Deportes de Huesca, de la capital del Alto Aragón. A la línea de tiros libres, Jorge Lafuente convierte. 39-38. La juega Carles Marzo. Buscando a Ignasi Belver. Ojo, cuidado, porque se me lleva la mano caliente. Y no es otro que Marc Sese abriéndose el hueco. Ah, pelotas para Malo. Sube la bola. Le tiraba el bloqueo Jorge Lafuente. Se va hacia adentro. La saca afuera. Cuidado, Adam. Metió bien la mano al corte Ignasi Belver. 28 años de edad. El ala pívot de la escuadra catalana del Recambis Gaudí.
La jugada de fondo, el Lobe Huesca. Comienza el baile. Balón para la Fuente. Cuidado, Adón que encara, la va a soltar. Hubo falta. Falta sobre Adón. El escolta de 25 años, 1,89 de estatura, el hombre venido de la NCAA, su tercera división, el primero dentro, concretamente del Wheaton. Va con el segundo Adón, dentro, 41-38, vuelve de nuevo la ventaja para la escuadra aragonesa. Se sienta Gallardo, entra Luis García, el hombre venido del Melilla, Enrique Soler, del también equipo de Les Plata. Jugando el conjunto catalán, Ignasi Belver. Cuidado porque ahí está Marcese, el hombre de la mano caliente. La va a meter al hueco, intenta elevarse. Vaya duelo bonito de Malo, no consigue elevarla. La pelota a la carrera, la Fuente, hasta la cocina no la va a sacar. La deja ahora para que meta algo de posa Adón. Adón que encara, suelta la bomba. El rebote de nuevo para el propio Adón, no lo ve claro. La va a jugar la Fuente. Ahí encara, se la va a jugar de tres, el rebote. Es catalán, la mueve Guillem Sabatés para Marzo, buscaba el tablero, hubo falta y lo vemos como lo señala el colegiado. Encaraba Carles Marzo hacia la canasta. 1,90 de estatura, 30 años, uno de los veteranos de guerra de este conjunto, de este Club Baloncesto Mollet. Va con el primero. Lo escupe el aro. Jugará el segundo. Quedan 5 segundos y una décima. Lo marca el colegiado. Mira la canasta, mira el aro. El balón también lo escupe. Uy, 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 a punto de perderla. Se la va a jugar a Adón desde su casa. El balón seco, no entra. Nos vamos al descanso con el resultado de 41-38. Vence momentáneamente el Lobe Huesca, el Peñas de Huesca, frente al Recambios Gaudí, el Club Baloncesto Mollet. Bueno, aprovechar. Tenemos 10 minutos para que abráis la nevera, cojáis fuerza, ir al baño, hacer lo que queráis, ¿vale? Yo os espero aquí, nada, en un suspiro, para ver quién se lleva la victoria en el Palacio Municipal de los Deportes de Huesca. Hasta ahora. Thank you.
Y volvemos ya en directo aquí desde el pabellón municipal de los deportes de Huesca, donde están las dos escuadras calentando.
Volveros a reiterar nuestras disculpas con el tema de las alineaciones. Y en esto sí que es algo que tiene que mejorar y mucho el baloncesto en cuanto a otros deportes, el tener las alineaciones en una hoja para los narradores, que por desgracia cada vez tenemos que hacer más los partidos desde remoto. Si estás en la cancha, pues bueno, te puedes bajar a buscar tú mismo las alineaciones, como digo yo, guisártelo y comértelo, pero esto me parece que ha venido para quedarse. Lo dicho, nos íbamos al descanso con victoria momentánea de los aragoneses del Lobe Huesca, venciendo por 41-38 al Club Baloncesto Mollet, al Recambios Gaudí. Un partido frenético, de absoluto toma y daca por parte de los dos conjuntos. Dos conjuntos que ahora en estos momentos ocupan en la tabla clasificatoria, pues el Lobe Huesca La Magia, el puesto décimo, con 8 victorias y 12 derrotas, mientras que el Recambios Gaudí, el Club Baloncesto Mollet, ocupa la posición decimotercera con 5 victorias y 15 derrotas. 3 victorias alejan a los dos conjuntos. Primera posición el Club Baloncesto Prat, con 16 victorias, perseguido por el San Antoni y el Estia Menorca. Pero eso ya es otra liga. Es la liga de los de arriba, mientras nos centramos en esta liga de los de abajo, de los que no quieren perder esta Liga Le Plata, en este grupo este. Su jornada 21. Va a sacar el conjunto aragonés por mediación de Alex Rubín. Y empieza ya el tercer cuarto, jugándola Luis García. Ojo, porque encaraba a canasta Jorge Lafuente. La va a dejar fuera para Dom. Viene a buscarla Lafuente. La bota, le tira el bloqueo, amagaba con entrar. Ahora desde prácticamente el cuello de la botella, el rebote poderosísimo es para Ignasi Belver, jugándola Carles Marzo. Ahí está el base, en cara, veía el hueco, el rebote lo vuelve a recuperar Carles Marzo. Balón para quien encaraba, viniendo por el centro Ignasi Belver, se comió la canasta. La juega ya el Peñas. Alex Rubín. Para La Fuente. Es Adón. Adón. Qué bien se apoyó en la tabla. Dos puntos. Dos nuevos puntos para Adón. Para el escolta. El conjunto aragonés. Jugándole Ignasi Belver. Ahí se revuelve. Qué bien lo hizo. Qué bien la jugó. Debe a manejarla el equipo aragonés por mediación de Adón. Falta. Dice que pisó la línea. No la ha pitado. Falta. Ha dicho que había pisado la línea de fondo. La pelota es para el equipo catalán. La mueve Carles Marzo. Le tiraba el bloqueo Guillem Sabatés. Se la deja para Carles. El rebote es para La Fuente. Espera que llegue Luis García, jugándola por fuera el Peñas. Abdoque amaga. Tiene posición para el tiro. Se va hacia la canasta. Aro pasado, la deja debajo. Dentro. Se apoyó en la tabla Joel Endondo. Coloca el 45 en el marcador. Buen partido también de Willy Sani, el dorsal número 5 del Recambis Gaudí. Bota, mira el aro, se desprende del balón, la canasta
hace que suba el 46 al videomarcador de este pabellón municipal de los deportes de Huesca. Carles Marzo. Ya en terreno de juego Aragonés. Viene a buscarla saliendo de esa maraña de bloqueos. Marc Sessé. De nuevo Isiani. El tiro de tres lo escupe el aro. El rebote es para darle Rubín. Rubín a la carrera. La bola es de Jorge Lafuente. Se la devuelve a Rubín. Rubín que mira al aro. Le está encimando Isiani. La deja para Donado, que está absolutamente solo. Le puso emoción la pelota que se salió del aro. La juega Barzo. Abriendo para Sabates. Dentro. Triple de Sabates. Absolutamente libre de marca. Coloca el 46-43. Le tira el bloqueo la fuente. Cuidado porque salía ahí despedido del choque con Imanol Martínez. Ahí vemos cómo salía de la marca, de ese doble bloqueo que le habían tirado a Jorge Lafuente. Y se fue a por el jugador aragonés. La pide Lafuente. Botando para Luis García. Adón. No lo ve claro, le pide el bloqueo. Se hizo el hueco. Buscando ahora a la línea de fondo. La va a sacar fuera. El tiro es de tres. Y vamos a ver lo que señala el colegiado. Yo creo que hubo falta. La verdad es que se tropieza con el jugador aragonés. Le pitan la falta a Marc Sessé. La está ahora, le está recriminando Santiago Cerdán, que era en tiro. Le pedía que fuera a la línea de tres y dice el colegiado que no. Que se va la bola al fondo. Y a ver, porque le marcan una doble técnica. Por las protestas reiteradas de Santiago Cerdán. Madre mía, qué manera de complicarse la vida y qué manera de regalarle dos tiros por parte del entrenador del Lobe Huesca. Pues se va a la línea de tiros libres Marc Sessé. Tirará el primero. Se lo toma con paciencia adentro. Pues le ha dado solo un tiro. Yo desde luego en la imagen veía que marcaba dos. Marcaba dos técnicas. Parecía que una al banquillo y otra, desde luego, otra a Santiago Cerdán. De eso estoy seguro. Bueno, pues la bola que se va a la línea de fondo. Comienza allí el baile de bloqueos. Jugándola Luis García, viene a buscar a Don. Entre bases anda el juego. Se le quedó la pelota atrás, intentó ahí liársela a Willy Siani. La va a robar de nuevo Luis García. La jugará el Peñas. La pide la fuente. Jugando de nuevo con García. García que la saca a la línea de tres. Y le pitan falta a Don. Ante el abucheo generalizado del respetable público. Ahí vemos la repetición. Indican que le dejó, que le soltó el brazo. Vamos a ver si podemos ver de nuevo la repetición. Desde luego parece que sí, que salía del bloqueo y dejaba el brazo. Ñanmeñea Don. Continúan los hombres del Lobe Huesca hablando, departiendo con uno de los colegiados. Vamos ahí, ahí vemos la repe. Como le deja el brazo. Y allí Guillem Sabatés, que besa al suelo.
46-44, 6-26 para que acabe este tercer cuarto. Se irá de nuevo a la línea de tiros libres para lanzar este adicional por la falta antideportiva. La bola será blanquilla. No falla Marc Sessé. Y así, puntico a puntico, se va aproximando el Recabis Gaudí al Lobe Huesca. La bola la juega ya Carles Marzo, apoyándose en Willy Siani. No, Carles Marzo. Ahí corría la botella. Y Siani ofreciéndose. El exterior lo falla. El rebote será verde. A la carrera Luis García. Se la está pidiendo ya la fuente. Jugando con Alex Rubín. Cuidado porque ahí se están jugando la falta. Entra por el centro, ¡oh! El balón que lo escupe el aro, lo recupera la fuente, la vuelve a jugar el Lobe, amaga, se revuelve, deja el gancho, besa el aro, lo escupe, la pelota ya la maneja Carles Marzo, jugando con Isiani, que amagaba con lanzar de tres, ahora le prepara el camino, la va a sacar fuera, se dentro. El pistolero Sessé, el hombre de la muñeca caliente. Espectacular los minutos que está ofreciéndonos en cancha Marc Sessé. Cuando ahora contraataca el conjunto aragonés. La fuente viene por el centro, suelta el gancho, la bomba. Dentro. Canasta de Luis García, empata el partido. Sigue el toma y daca. Jugándola Carles Marzo, vuelve a lanzarla desde su casa Isiani. El rebote recuperado por Ale Rubín. Ahora se subía a la moto, se tuvo que frenar Luis García. Jugándola al Peñas, le tira el bloqueo, la mete en el poste bajo. Vamos a ver si encara. Ahí ese duelo precioso está teniendo con Sessé. Se busca el hueco, se apoya en tabla adentro. Canasta de listo. Le ganó la partida a Marc Sessé. Y eso es noticia, ¿eh? Eso es noticia. Lo bien que está jugando Marc Sessé. Ofreciéndose. Cuidado con el bloqueo. La va a sacar fuera. En cara. La va a dejar. Apoyándose en tabla adentro. 50-50. 4-0-4 para que acabe este tercer cuarto. La maneja la fuente. Ojo, porque encara Gallardo, la suelta, buscaba el adicional. El colegiado que pita la falta. No hay cambio. Salta a cancha Marc Blanc. Se sienta aquí Jens Sabatés. Y también entra a la pista por parte de los aragoneses Pablo Yarnoz. Sacará de fondo el Peñas. Ahí está jugándola por mediación de Luis García. Bota, viene a buscarla por el centro. Alex Rubín tiene hueco, cuidado, metió la mano. El recién incorporado Marc Blanche aguantando la bola para Carles Marzo. Buscando Isiani, Isiani que se revuelve, Isiani que va a encarar. Se pasó en ese lanzamiento. Buscándola a la fuente, la pide por el centro, cuidado porque la mete debajo de canasta, amagaba con el tiro, lo escupe el aro, le metió el brazo y Siani pedía falta al público. La maneja Carles, que bien metió el balón al hueco para que apareciera el jugón Marc Sessé. De nuevo dos puntos para Marc, 50-52. Ahora encara la fuente. Tocó el cielo la fuente. 52-52. La maneja Marzo. Para Isiani. Isiani que se da la vuelta, que se gira, que lanza. Entra Marc Sessé y hay falta. Oye, 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 cuidado porque se ha podido hacer daño. Gallardo. Se levanta Gallardo. Se lleva las manos a la cara.
A ver, en esa repetición le dejó el hombro en el bloqueo. Creo que es Imanol Martínez el hombre que está tumbado sobre la cancha. Vamos a ver si se puede restablecer. Se lleva la mano a la cara. Efectivamente es Imanol Martínez. Y ahora hay triple cambio en el equipo catalán. El equipo que dirige Josep María Marsa. Pues irá a la línea de tiros libres Luis García. Va con el primero. Lo falla. Buscará el segundo. Cuando en cancha ha entrado Dusan Bubancha, el pívot de la escuadra blanquilla. El segundo sí que lo convierte para poner por delante al Huesca la magia, al Love Huesca. 53-52. La maneja el Recambis Gubi, botándola. Ya recuperado Imanol Martínez. Imanol que encaraba, pierde el balón. Ojo a la contra. La va a dejar para que se eleve. Ha habido falta. Ha habido falta clara. Se olvidó del balón. Se olvidó de la bola. Y Luis García que recibe ahí un doble manotazo. No consideraron que fuera antideportiva, que fuera intencionada. Y a la línea de tiros libres de nuevo. Luis García, que esta vez sí que convierte el primero. Va con el segundo tiro. Luis García, el escolta de la escuadra aragonesa. Se toma su tiempo. El balón que sale de sus manos. Se le queda corta. El rebote ha sido para Toni Figuerola. Cuidado porque a punto estuvo de perderla el base de la escuadra catalana, Xavier Asalit. La pelota que volverá a manos blanquillas. Pedían falta. El colegiado le dice que no, que se olvide de él. Y que saque de banda. Ahí lo vemos. A Salit. Cuidado ahí con ese doble bloqueo. Salió despedido Toni Figuerola. Le viene ahí a abrir hueco Bubancha. El tiro se le queda corto. Se pasea dulcemente por el aro. Ahora en cara canasta. Busco el lanzamiento de aro pasado. Poderosísimo el rebote de Dusan Bubancha. La maneja Salit. Jugando con Marc Blanch. De nuevo Bubancha. Buscan a Toni Figuerola. Salía ahí de esa maraña de bloqueos Blanch. El tiro de Blanch. A ver lo que pita el colegiado. Hubo falta de Blanch. Yo creo que fue de Bubancha en el bloqueo. Vamos a ver si podemos ver la repetición. Ahí está Blanch. Efectivamente, Bubancha que soltó a pasear el brazo. Y fue objeto de falta a la línea de tiros libres José Antonio Malo. Os puedo asegurar un seguro en la línea de tiros libres, al menos con el Club Baloncesto Alfindén. Su equipo hasta hace una semana. El equipo de Liga EVA. Y no me deja mal. El primero dentro. 55-52. Un auténtico espectáculo el que pudimos vivir en las cámaras de Aragón Deporte, en el derbi aragonés de la Liga EVA entre el básquet de Alfindén y el Club Baloncesto Almozara, donde Malo se marcó, bueno, un auténtico partidazo. Cuidado a Blanch, amagaba con el tiro. El balón que lo recoge Toni Figuerola. Figuerola que él se la guisa, se la come. Se quedó corto el lanzamiento. Lo recogió desde el suelo. Malo. Cuidado ahora porque encaraba en velocidad el Rubín. Dijo el colegiado que no hubo falta. Aquí hubo chapa.
Sacará de fondo el Lobe Huesca. La pide debajo de canasta Gargallo. El balón que lo maneja el de Rubín. Rubín que está solo, Rubín que se la juega, se le queda corta. El rebote rebañado por Malo. Lo saca para Gallardo. Gallardo que la saca desde la cadera. La levantó. Se apoyó en tabla adentro. Y hay tiempo muerto en cancha. 57-52. Tiempo muerto solicitado por Josep María Marsa, el entrenador del Recamis Gaudí. Cuando quedan 50 segundos y 3 décimas para que acabe este tercer cuarto. Y el público que continúa ahí dándolo todo. Desde las gradas, desde las tribunas de este pabellón municipal de deportes de Huesca. Salta a la cancha el Recambio Saudí, que será quien tenga la última. No, hombre, no. Me quedan 50 segundos. Por lo menos nos va a dar para como mínimo dos. Como mínimo. Se hacen los remolones. Los del Peñas. Suena la bocina hasta dos veces. Llamando la atención para que salten a cancha. La jugada de fondo. Toni Figuerola. Para Salit. A Salit. Que sube el balón. Emparejado con Ale Rubín. Ahí comienza el baile de los bloqueos. Viene a buscarla mal. Ahí está Blanch. Blanch. Para Imanol Martínez. Martín Martínez que se encaraba a canasta. Bubanchik. El rebote para Malo. La pelota que se le escapa. La va a dejar para Bubanchik. Dentro. Se colgó del aro. Dejó temblando la canasta del Lobe. 57-54. La última, en teoría, la tendrá el conjunto de Santiago Cerdán. Jugando la Gallardo. Se la pide La Fuente. Le tira el bloqueo. Le dice, no, no, a mí no me la pases. Dásela a Rubín. Ahí desde su casa. La Fuente veía que se le acababa el segundero y prácticamente desde su casa tuvo que lanzar. Se le quedó el tiro corto. Nos vamos a este mini descanso para encarar el último periodo, el último cuarto de este duelo en la zona baja de la clasificación entre el Lobe Huesca y el Recambis Gaudí. Precisamente vemos en imagen a el staff técnico del Lobe Huesca, a Santiago Cerdán, a Mateo Santamarina y a Miguel Ramón. Saltan a la cancha. El balón lo jugará el Recambis Gaudí, el Club Baloncesto Mollet. Los del Vallès Oriental. Que de momento están tres abajo en el marcador. 57-54. Jugándola el conjunto catalán. La pide Bubancha. Que nos ha dejado un mate precioso. Ahí jugando en el poste. El balón escupido por el aro. Lo juega Jorge Lafuente. Con Rubín.
Le tira ahí el bloqueo malo. Intentaba meter el balón. La Fuente se la juega de tres dentro. Triple. 60-54. 9-23 para que acabe el encuentro. Ha salido. Jugando con Bubanja. Se la está pidiendo Bubanja. En cara. Se va hacia la canasta. Le dejó el codo. En ese duelo precioso que está teniendo con Malo. Ahí lo veis. Se le dejó la primera. La segunda tiró el gancho de zurda. Y hubo falta de Dusan Bubanja. Dorsal 21 de este Recambis Gaudí, que va a vender muy cara su piel, ¿eh? No os fijéis en la tabla clasificatoria. Intenta meterla ahí al hueco. De nuevo, jugándola a la Fuente. Para Rubín. Ahora le está tirando el bloqueo. Está debajo solo Malo. Prefiere jugársela a la Fuente, que parece que tenía la mano caliente. Poderoso al rebote Dusan Bubanja. Le muestra el balón. En cara. Le deja ahora el codo Ignasi Belver. En cara a Salit. A ver, a ver, a ver qué ha pitado el colegiado. Ha pitado falta. Yo creo que cuando encaraba a Salit a canasta. Vamos a ver si podemos ver la repetición. Esperamos a que saque de fondo. Sacará de fondo a Salit. La pide Tony Figuerola. Prefiere jugarla con Ignasi Belver. Ignasi que encara. ¡Madre mía, qué pase! Se quedó sin fuerzas Dusan al intentar colgarse de la canasta. Cuidado porque ahora está absolutamente solo Ignasi. ¡La falla! Se lleva las manos a la cara. Y dice, madre mía, cómo he podido fallar esto. Absolutamente solo Malo, que tuvo que meter la mano. Ha habido falta de José Antonio Malo. Vamos a ver si se la, si la consideran antideportiva o no. Da dos tiros. Ahí en la línea de tiros libres Ignasi. Le escupe el primero el aro. Parecía que estaba dentro. Tirará el segundo Ignasi Belver. Resopla. El ala pívot. El segundo sí que entra. A 5. 60-55. 8-10. Para que acabe el partido. Al menos los minutos reglamentarios. Veremos a ver si no tenemos prórroga o no. Cuidado porque está a punto de perder la Gallardo. Le metió bien la mano Blanche. Rubín la saca fuera para la Fuente. La Fuente que amaga. La Fuente que intenta sacarla de nuevo fuera para Rubín. Se quedó sin posesión. Defendieron perfectamente los chicos de Josep María Marsá. Recupera la bola el Recambis Gaudí. Cuando quedan 7.42 para que acaben los minutos reglamentarios. A salir para Dusan. El balón de nuevo recuperado para la carrera de Gallardo. Gallardo buscando a la Fuente. Y ha pitado falta de Tony Figuerola. La cosa va de 11. Y Gallardo que le estaba comiendo la oreja al árbitro. Diciendo, mira, no, no, es que es la primera, la segunda, la tercera. Mientras vemos a Josep María Marsá diciendo al árbitro, no le hagas ni caso. La juega ya Rubín. Buscando a Pablo Yarnoz, que está en cancha. Soltaba la bomba. El balón recuperado por Malo, que le busca el hueco. Se la va a dejar a Gallardo. ¡Triple! Tres de Gallardo desde su casa. 63-55. Abre hueco el Peñas. El Lobe Huesca, la magia. Jugándola el Recambis Gaudí, el Club Baloncesto Mollet. Jugándola Tony Figuerola. Perseguido
por Gallardo. Ha habido falta de Gallardo, pues prácticamente cuando estaba acabando la posesión. Encaraba Tony Figuerola. Y le pitaron la falta a Diego Gallardo. Que sigue detrás del árbitro. Mientras Santiago Cerdán, el míster del Love Huesca, le pide tranquilidad, le pide paciencia. Cuidado ahora. Qué bien la juega Willy Isiani. Falta sobre el 5. 8 segundos de posesión. Sacará de banda. Tira el bloqueo el propio Isiani. La juega Salit. A Salit. Para Marsese, que la pierde. Ojo, porque se puede colgar Gallardo. Prefirió jugarla con Jorge Lafuente. Se va de 10 el Love. 65-55. Ahí vemos la repetición de la jugada. Generosísimo Diego Gallardo. Asistencia para Jorge Lafuente, que después de meter la canasta alentaba la grada. Y a ver, porque parece que no están muy conformes los jugadores de la escuadra catalana con la decisión arbitral. Mientras aprovecha el tiempo muerto solicitado por Josep María Marsá para poner algo de orden en la cancha y a sus chicos. Suena la bocina. Sacará el recambio Gaudí el Club Baloncesto Mollet. Está precioso el partido. Un absoluto correcalles el que hemos vivido. Parece que ahora en este último cuarto está espabilando el Peñas. Va a lanzar desde la línea de tiros libres. Y lanza la técnica, ¿eh? Le han pitado técnica al banquillo de la escuadra del Vallés Oriental. Once arriba, el Love Huesca. La juega Blanche. En cancha, el jugón. En cancha, Marsese. Cuidado al bote, no encontró aro. La bola será verde. Sacará de fondo Alex Rubín. 6-0-9 para que acabe el tiempo reglamentario. Apoyándose en Pablo Yarnoz. La sube Rubín. Tira el bloqueo malo. Cuidado, porque estaba cruzando la botella Gallardo. El balón escupido por el aro lo juega con rapidez a Salit que encara canastón. Hasta la cocina Salit. 66-57. 5-42. La fuente. La pide Rubín. Ofreciéndose Yarnoz. Se la deja ahí al poste. Para que encare. Para que busque. Para que la saque. Para que tire la bomba. El rebote es blanco. Cese. Se le escapa a Ignasi Belver. No le dio tiempo, no pudo correr lo suficiente para hacerse con ese pase interior que le lanzó Marc Cese. Y ahora hay cambio. Tanto en una escuadra como en otra. Salta a cancha Luis García. Y también Adam.
Prefiere jugar con hombres bajos, con hombres rápidos. Santiago Cerdán. El que no se sienta es Jorge Lafuente, que es quien maneja la pelota. Para Adón. Adón encaraba, la va a sacar fuera. El tiro es de Jarno. Triple. Ahí vemos la repe. Estaba absolutamente libre de marca. Se la jugó de 3. 69-57. 12 arriba. Ahora vuelve a apoyarse en tabla el jugón Marsese, que parece que ya no tiene la mano tan caliente. Le pitaron falta al 8. Que se va jurando en hebreo. Vuelve a su cancha. Sacará de fondo el Peñas. Adón. Jugando con Luis García. De nuevo Adón. Aprovecha el bloqueo de Malo. Continúa Adón. Adón que encara. Se va a salir fuera. El tiro es de 2. Dentro. 71-57. Ojo, porque ahora la brecha es larga, la brecha es grande. Han acelerado los chicos de Santiago Cerdán. Mete la bola fantástica para que se la juegue Carles Marzo. Hubo falta clara de Luis García. Irá a la línea de tiros libres Carles Marzo. Lanzará el primero. Mira el aro. Un bote. Lo falla. Pues si ya falla este hombre, son malas noticias para el Recambis Gaudí. El segundo sí que lo mete. Subiendo la pelota, subiendo el balón. Pablo Jarnoz. Viene a buscarla Adón. Perseguido por Guillem Sabatés. En esa pareja que viene ahora robando al corte. Sese. Se sale afuera la línea de tres para Isiani. Buscaba el tiro. De nuevo Mar Sese. Se la va a dejar Ignasi Belver. Belver desde su casa. El balón escupido por el aro. Dice el colegiado que hubo falta en el rebote. Vamos a ver la repetición. Le metió la cadera, más bien el culo. Jorge Lafuentes hizo el hueco. Picó Willy Siani. Irá a la línea de tiros libres Jorge Lafuente. 3'34, 71'58. Falla el primero, se dio cuenta. Nada más lanzarlo. Patada al aire. Va con el segundo. Tres botes. Mira canasta. También lo falla. Y Siani poderoso al rebote. Jugándola Carles Marzo. Para Belver. La está pidiendo Siani. Siani que tiene el hueco. La saca afuera. En cara. Es Belver. Hubo falta de Malo. A ver si nos se ha hecho daño Ignasi Belver. Ahí lo vemos. Cómo se movió en el bloqueo. Y habrá tiros libres para Ignasi Belver. Vemos que Malo se disculpa deportivamente con Ignasi. Tirará el primero. Dentro. Coloca el 59 en el marcador. Vamos a ver si mete el segundo y se pondrían a 10 a falta de 3'18. Dentro. A 11. La sube Luis García. Uy, uy, uy. Vaya cariño que estaban dando debajo de canasta en los bloqueos. A la carrera Carles Marzo. La saca para Ignasi Belver. Belver de 3. Triple de Ignasi Belver.
Ahí, a la mecánica, como nos enseñaban en el colegio cuando éramos pequeños. Dejando la mano en el tiro. Vamos a ver por qué ha pitado falta el colegiado sobre Adón. Y colocarán la publicidad, bueno, lo que queda de ella. Después de que cayera Jorge Lafuente. En la línea de tiros libres. Ñamallé Adón. Con su peculiar estilo para lanzar desde la línea de tiros libres. Coloca el primero, 72-63. Buscará el segundo para ponerse de nuevo de 10. Dentro, 2-44. Va a tener que correr y mucho el Recambis Gaudí, el Club Baloncesto Mollet. Si quiere poner en aprietos al Peñas. Se le queda corto el lanzamiento, poderosa y al rebote. Jorge Lafuente, que están todas. Luis García, aguantando el balón. 12 segundos de posesión. Sacándola, moviéndola a la esquina. Adón que encara, Adón que él se la guisa, él se la come. Se le queda corta. Recupera el balón el Love Huesca. Marca jugada, Luis García, 18 segundos de posesión, 2 minutos de juego para que acabe esto. Adón que se sale a la línea de 3, se le queda corta, pedía falta, el rebote bueno de Isiani. Le toca correr, se la va a jugar de 3, Guillén Sabatés, lo escupe el aro malo, el rebote en dos tiempos, se la va a jugar Isiani, tampoco. Ahora la bola es verde. A correr Luis García. Se frena. 17 segundos de posesión. Se cruzaba Jorge Lafuente. La va a jugar Yarnoz. La escupe el aro. Rebote. Poderoso para Isiani, que la sube. Que encara. La deja fuera para Ignasi Belver. La pelota que parece que tenga vida propia, se la queda Jorge Lafuente. Que la sube, perseguido por Isiani. Viene a pedirla Luis García. 52 segundos, esto está acabado. 8 segundos de posesión, se la va a tener que jugar. Se la está pidiendo malo debajo de canasta. Lucha. 43 segundos, 7 décimas. De 10, gana el Peñas, el Love Huesca, la magia. Sacará de línea lateral, se la está pidiendo Adón, se la deja al bote. Cuidado porque se quedaba ya sin segundos para tirar. La bola la juega el Recambis Gaudí. Marc Sessé se la deja Isiani dentro. De 3 Isiani. 73-66. Van a buscar robar la bola rápido. A la carrera Lafuente. Aguanta la bola. Esto está acabado. Esto está acabado. Le quedará la última al conjunto catalán. Adón, 7 segundos, 6. Se la juega él. La deja debajo de canasta para Malo. Malo que se levanta adentro. Cuando quedaba un segundo de posesión. La va a dejar morir. Y el partido que se acaba en el pabellón municipal de deportes de la ciudad de Huesca. Ganó el Love 75-66 al Recambis Gaudí. Se escaparon los aragoneses en el último cuarto. Lo intentaron, se dejaron la piel los chicos de Josep María Marsá, pero no les dio para vencer al Love Huesca, a los chicos de Santi Cerdán. Bueno, por mi parte, se acaba el encuentro,
final en esta jornada 21 de la LEP Plata. Victoria para los aragoneses. Nos vemos, nos oímos en la próxima retransmisión aquí en la Liga LEP Plata.